En este video les voy a enseñar a construir una granja de hierro doble. Así como lo acabas de escuchar, vas a poder tener dos granjas de hierro en un solo lado. Lo mejor de esto es que no necesitas estaquear aldeas para lograr tener estas dos granjas de hierro funcionando. No te tienes que alejar 100 bloques y estar trayendo a uno por uno los aldeanos estaqueando las aldeas. Únicamente tendríamos que alejarnos unos cuantos bloques entre granja y granja, y de esta forma tendrías dos granjas de hierro en un solo lugar. La producción de esta granja es aproximadamente de 1000 lingotes por hora, lo equivalente a este cofre de aquí. Así que si quieres aprender a construir esta granja, yo te recomiendo que te quedes en este video. Antes de comenzar con la construcción de nuestra granja de hierro doble, estos son los materiales exactos que necesitamos para la construcción de la granja. Las telarañas son para mejorar el pathfinding de los aldeanos y no se desvinculen de sus mesas y de sus camas. En el caso de que tú no puedas conseguir telarañas, no te preocupes, ya que puedes reemplazarlas por cubetas con agua. Yo les recomiendo telarañas, pero si no tienen, pueden utilizar cubetas con agua, tranquilos. Y necesitamos 52 puertas de valla de madera del Nether. Forzosamente tiene que ser con una madera del Nether. También vamos a necesitar 40 mesas de trabajo, las que ustedes quieran, y vamos a necesitar 40 camas de cualquier color. Al mismo tiempo vamos a necesitar a 40 aldeanos, y los bloques de construcción pueden ser el bloque que ustedes quieran. Por cierto, el cristal también es opcional, yo les recomiendo que lo utilicen para que su granja se vea mejor, pero si ustedes quieren pueden utilizar cualquier tipo de bloque. Así que bueno chicos, junten los materiales y vamos a comenzar con la construcción de nuestra granja de hierro doble. Como primer paso para la construcción de nuestra granja, lógicamente tenemos que alejarnos de cualquier lugar que tenga aldeanos, ya sea otra granja de hierro, un trading hall, una granja de aldeanos, una granja de raids o una aldea. Pero no se preocupen chicos, ya que no tienen que alejarse demasiados bloques de una aldea. Por ejemplo, yo voy a construir mi granja de hierro en esta parte de aquí y justamente tengo una aldea aquí al lado. Lo único que tienen que alejarse son un mínimo de 100 bloques, que como pueden ver desde ahí hasta acá se cumplen perfectamente. Así que lo que yo les recomendaría sería encontrar una aldea, hacer una granja de aldeanos y después traer a esos aldeanos unos 100 bloques lejos de la aldea y poder construir su granja de hierro a gusto. En este caso, como les digo, la aldea no está tan lejos, de hecho ahí se ven los edificios, y yo voy a construir mi granja de hierro aquí. Una vez nos hayamos alejado de cualquier estructura con aldeanos, vamos a pasar al piso y vamos a subir 7 bloques hacia arriba. Esto les recomiendo que lo hagan con bloques temporales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos otro bloque temporal más arriba, o sea el octavo, y hacia atrás del octavo colocamos otro bloque más. A la izquierda y a la derecha de estos dos bloques colocamos 2, 4 bloques, y a la derecha también 2 y 4. Debemos de tener un total de 10 bloques, 2, 4, 6, 8 y 10. Arriba de estos 10 bloques colocamos otros 10 bloques temporales. Pasamos a la parte de enfrente de estos bloques temporales, colocamos otros 5 bloques, 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba de estos dos bloques temporales colocamos otros 2 y repetimos lo mismo de allá, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, un total de 10 bloques y otros 10 bloques arriba. Ahora vamos a pasar a cualquiera de los dos rectángulos que construimos y en la parte de arriba vamos a colocar 5 camas de cualquier color. Abajo de las 5 camas quitamos todos estos bloques temporales y colocamos otras 5 camas más. Un total de 10 camas, de tal forma que las almohadas miren hacia acá, hacia el centro de estos 3 bloques. Y lo vamos a repetir exactamente igual del otro lado. 5 camas, quitamos los bloques de abajo y otras 5 camas. Ahora vamos a pasar a cualquiera de las camas de en medio, la de la derecha o la de la izquierda, y vamos a conectar desde esta parte de la cama hasta la otra cama del lado contrario, o sea aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bloques. Y a cada uno de los lados, derecha e izquierda, vamos a aumentar un total de 3 bloques más, 1, 2 y 3, y hacia la izquierda también, 1, 2 y 3. Ahora vamos a pasar al bloque de medio, a este de aquí, y a cada uno de los lados, para acá y para allá, vamos a aumentarle 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos al otro lado y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deberíamos de tener una cruz de 13 por 13 bloques. Lo que vamos a hacer es conectar cada una de las esquinas y vamos a rellenar completamente la plataforma con bloques sólidos. Una vez terminado todo esto, podemos quitar todos los bloques
temporales. Y ahora lo que vamos a hacer es que a todo el borde de la plataforma, o sea, todo esto de aquí, le vamos a subir dos bloques más de alto, pero con cristales. Como ya se los había dicho, si ustedes no lo quieren hacer con cristal, lo pueden hacer con cualquier tipo de bloque. Todo el borde nos debería de quedar exactamente de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otra plataforma exactamente igual a la de abajo, pero arriba del cristal. O sea, otra plataforma de 13x13. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es pasar a cualquiera de las cuatro partes de nuestra plataforma de arriba. Colocamos un bloque temporal, una puerta de valla, y vamos a colocar un total de 13 puertas de valla por cada lado de la plataforma. Básicamente vamos a colocar puertas de valla rodeando completamente la plataforma. Obviamente lo pueden hacer desde adentro de esta forma. Deben de tener 13 puertas de valla, pasan a otro lado y otras 13 puertas de valla. Van a hacer esto rodeando completamente su plataforma. Una vez hayamos rodeado completamente la plataforma con puertas de valla, cabe recalcar que puede ser con cualquier tipo de madera, vamos a abrir cada una de las puertas de valla. Por cierto, no importa el lado al que abran la puerta, puede ser hacia adentro o hacia afuera. Antes de continuar con el video, chicos, quiero recordarles que ya tenemos Discord oficial en el canal. Únicamente tienes que verificarte dándole a la palomita verde en reglas, en roles le das a este círculo azul y vas a poder disfrutar de un canal general, multimedia, asistencia técnica por si te llegas a atorar en alguna granja, memes y decoraciones por si quieres compartirlas con los demás. Al igual que mapas, servers, mecanismos y texturas. Así que no esperes más, te dejo el link aquí abajito en la descripción. Ahora vamos a pasar a cualquiera de las cuatro esquinas, no importa a cuál, y vamos a colocar tres bloques temporales. Y vamos a colocar otros seis bloques temporales. 1, 2, 3 para acá, 4, 5 y 6. Esto de aquí lo vamos a repetir exactamente igual en los cuatro lados de la plataforma. Una vez haya repetido todo eso en las cuatro esquinas, debería de verse de esta forma. Recuerden que debe ser con bloques temporales. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a cada una de las cuatro esquinas, colocar una cubeta de agua justamente en la esquina, y vamos a pasar a cualquier esquina colocando cubetas de agua desde aquí hasta acá. Esto lo vamos a repetir de lado a lado, desde esta puerta de valla hasta esta, desde esta hasta esta, y lo repetimos así en los cuatro lados, de tal forma que nuestras corrientes de agua apunten hacia el centro. Una vez sus corrientes de agua estén apuntando hacia el centro, vamos a pasar a todas las esquinas y vamos a quitar estos tres bloques temporales. Y una vez hayan quitado esos tres bloques temporales, vamos a quitar estos seis de aquí. Y de esta forma el agua no se va a salir. Y obviamente lo repiten en las cuatro esquinas. Vamos a pasar al centro de nuestra plataforma y justo en el medio vamos a colocar una puerta de valla del Nether, de cualquier madera del Nether. Quitamos el bloque de abajo de la puerta de valla y colocamos una fogata de esta forma. Una vez colocada la fogata, vamos a colocar arriba de nuestra puerta de valla otra puerta de valla, para que de esta forma eliminemos el fuego de la fogata. Recuerden que todas estas vallas que vamos a colocar son de madera del Nether. Y a cada uno de los cuatro lados de la puerta de valla vamos a colocar otras tres. Una, dos, tres para acá. Hacia la izquierda debemos de colocarlas igual así. Una, dos y tres. Y a la derecha de la misma forma. Una, dos y tres. Pasamos al último lado y de la misma forma. Una, dos y tres. Y vamos a pasar a cada uno de estos cuatro lados. Este, este, este y este. Y vamos a colocar otras tres puertas de valla. Una, dos, tres. Pasamos a otro lado. Una, dos, tres. Y lo repetimos del lado contrario. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y ya que tengamos todas las puertas de valla colocadas, vamos a abrir absolutamente todas las puertas de valla. De igual forma la que está arriba de la fogata. Una vez terminado todo esto, chicos, vamos a pasar a la parte de adentro de nuestra plataforma, que no puedo entrar, vamos a abrir un poquito más porque estoy gordo. Y vamos a entrar aquí adentro. En cualquiera de los lados de nuestra plataforma por dentro, vamos a pasar a la parte de en medio y colocar dos bloques sólidos, así. Y esto lo vamos a repetir en otros tres lados igualmente, en el de la derecha y en el de la izquierda. En el bloque de en medio, dos bloques, antorcha, y del otro lado, dos bloques y antorcha.
Y en esta esquina y en esta vamos a colocar 2, 4, 6, 8 cristales y de igual forma 2, 4, 6 y 8. Ahora vamos a pasar a la izquierda y a la derecha del bloque central de los primeros dos bloques que colocamos y vamos a colocar 3 trampillas en el techo. Vamos a pasar así viendo al cristal y colocamos 1, 2 y 3. Deben de estar colocadas de esta forma. Las vamos a abrir y lo vamos a repetir del otro lado. 1, 2 y 3. Y de igual forma las abrimos. Nuevamente vamos a pasar a la izquierda o a la derecha, no importa a cuál. Y en este lado vamos a repetir lo de las 3 trampillas. Vamos a pasar 1, 2 y 3. Las abrimos y del lado derecho vamos a colocar 4 trampillas. 1, 2, 3 y 4. Y las vamos a abrir. Estas 7 trampillas las vamos a repetir del otro lado. Recuerden, 4 aquí y 3 del otro lado. 1, 2 y 3. Debemos de tener un total de 20 espacios para meter obviamente 20 aldeanos. Ahora vamos a pasar a la parte de llevar a nuestros aldeanos. Yo les recomiendo que consigan aldeanos como estos de aquí, aldeanos completamente cafecitos, que no sean verdes, que no tengan trabajo en otra aldea y que sean completamente nuevos, sin nada, ni comercios ni nada. Lo que ustedes pueden hacer es construir una granja de aldeanos como esta que se encuentra en el canal y de esta forma conseguir 20 aldeanos de estos. O también lo que pueden hacer es juntar 2 aldeanos cafés únicamente de estos, juntarlos en un bote y los vamos a llevar hacia nuestra granja de hierro. Una vez los tengamos cerca de nuestra granja de hierro, lo que tendríamos que hacer lógicamente es meterlos allá adentro. Como ya les dije, yo les recomiendo que los traigan con bote y con una soga, ya que es bastante fácil. Únicamente los traen con bote y los pueden subir de una manera bastante fácil, así como lo estoy haciendo. Como pueden ver, ahí ya se vincularon a sus camas. Y bueno, aquí subieron conmigo, pero pues nada más bajamos unos cuantos bloques y los vamos a meter con bastante cuidado. Aquí los vamos a meter y vamos a cerrar para que no se escapen. Y si ustedes no quieren repetir esto hasta traer 20 aldeanos, o sea, traerlos de una granja, lo que pueden hacer es darles comida para que empiecen a tener bebés. Lo único malo es que tendríamos que esperar bastante, ya que tienen que tener un total de 18 bebés y después de eso los bebés tienen que crecer. Si uno de los aldeanitos llega a crecer con bata verde, lo que tendríamos que hacer es desvivirlo hasta que los aldeanos tengan a otro bebé, volver a esperar a que crezca y que salga con bata cafecita. Conforme sus aldeanos bebés vayan creciendo en aldeanos de bata café, lo que vamos a hacer es agarrar a un aldeano, lo vamos a meter a una cápsula, le ponemos telaraña y su mesa de trabajo. Si vas a utilizar cubetas con agua, vas a colocar aquí un bloque sólido para que el agua no se escape. Otra cosa con la cual deben de tener cuidado es que al aldeano que encierren debe de estar vinculado a la mesa de enfrente. Otra cosa con la cual deben de tener cuidado para que su granja funcione es justamente esta de aquí. Tienen que verificar que el aldeano que está encerrado esté vinculado a la mesa de enfrente. En el caso de que otro aldeano se vincule a esta mesa, lo que vamos a hacer es colocar aquí un bloque temporal para que este aldeano no se escape. Quitamos esta mesa, la vamos a colocar por acá para ver qué aldeano se vincula, y en este caso se vinculó este de aquí. Colocamos otra mesa para ver qué aldeano se vincula y... ¿cuál aldeano se... ahí está, se vinculó ese de allá. Colocamos una tercera para ver qué aldeano se vincula y como pueden ver se vinculó este de aquí. Ya que hayan detectado en cuál de las mesas se vincula el aldeano que está encerrado, van a quitar la mesa, se la van a colocar al aldeano y listo. Y esto lo tendríamos que repetir básicamente con todos los aldeanos. Vamos a meter a otro aldeano a una de las cápsulas, telaraña y mesa de trabajo. En este caso se vinculó bien. Y simplemente lo que tenemos que hacer, chicos, es meter un total de 20 aldeanos con sus 20 mesas de trabajo. Así que pues vamos a esperar a que los aldeanos crezcan y vamos a ir metiendo uno por uno. Una vez ustedes hayan vinculado un total de 10 aldeanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, si salimos de la plataforma y vamos a la parte de arriba y únicamente esperamos unos cuantos segundos o tal vez minutos, esto puede depender de cada mundo, vamos a ver cómo uno de los dos golems va a aparecer. Ahí, como pueden ver, apareció el golem. Y cuando tengan a sus 20 aldeanos, chicos, vamos a pasar a la parte de arriba y se va a generar el segundo golem. Vamos a esperar a ver más o menos cuánto tarda sin hacer ningún tipo de corte. Y ahí, como pueden ver, chicos, sin ningún tipo de corte ni pausas y tampoco hay nadie en el mundo, apareció nuestro segundo golem de hierro.
Antes de continuar con el video, chicos, también quiero recordarles que hacemos directos todos los días, tanto en la plataforma morada como en la plataforma de YouTube. Actualmente estamos terminando de construir una granja de tridentes con Split Density 5 y después de esto pasaremos a más granjas. Así que si quieres charlar, aprender un poco más de técnico o simplemente divertirte en los directos, yo te recomiendo que te pases, ya que hacemos directo todos los días. Aquí arriba te dejo el link y también aquí abajito en la descripción. Ya que tengamos perfectamente construida nuestra primer granja, chicos, lo que vamos a hacer es primero que nada ver cómo están colocadas las camas. Ahora vamos a pasar a la parte de arriba de la granja, a la puerta de valla de medio. Y lo que vamos a hacer es subir un total de 71 bloques. Es importante que suban 71. O sea, desde la puerta de valla de arriba vamos a colocar 1 y 70 para arriba. Obviamente contando este serían 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 71. Por cierto, yo les recomiendo subir con bloques temporales. Una vez hayan subido los 71 bloques, chicos, ¿recuerdan cómo estaban colocadas sus camas? Estaban viendo hacia acá. La almohada estaba aquí, la almohada estaba acá. Bueno, pues como estaban colocadas sus camas izquierda y derecha, vamos a colocar 3 bloques temporales más a la izquierda y 3 a la derecha. Nuevamente pasamos derecha e izquierda y en estos dos bloques, estos dos últimos bloques, vamos a colocar 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Arriba de estos bloques colocamos otros 10 bloques temporales. Pasamos del otro lado, de igual forma en estos últimos dos, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Y subimos otros 10 bloques. Y básicamente, chicos, vamos a repetir todo lo que hicimos al principio de la granja. Prácticamente vamos a repetir todo desde este minuto. Vamos a colocar las 5 camas aquí, quitamos estos bloques de abajo, otras 5 camas, pasamos al otro lado, repetimos otra vez 5 camas, colocamos 7 bloques en medio de las dos almohadas, 3 bloques para acá, 3 bloques para acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a tener nuestra plataforma construida. Así que construyan toda la granja y ahorita los veo para explicarles más o menos cómo pueden subir a sus aldeanos. Una vez tengan su segunda granja prácticamente terminada, les voy a explicar algo con los aldeanos. Y es básicamente que pueden traer igual a los aldeanos. No tienen que estaquear, no tienen que alejarse 100 bloques, no tienen que hacer absolutamente nada. Si a ustedes les pasa que el agua hace esto, bueno, es que se me fue la corriente, pero se arregla bastante fácil. Colocan un bloque temporal aquí, ahí no, lo colocan aquí. Aquí y lo quitan, listo. Y de igual forma acá, lo colocan aquí y listo. Es que pasó que se me cae la corriente, por eso pasa eso, no se espanten. Entonces, como les decía, pueden subir aldeanos de una forma bastante fácil, de igual forma con barcos y con correas. De la misma forma que como con la primer granja de hierro, yo les recomiendo traer aldeanos con barcos y de 2 en 2. Si ustedes pueden, pueden traer de 4 en 4. O si ustedes quieren, pueden volver a aplicar la de subir 2 aldeanos y procrearlos hasta tener 18 bebés. Para subir a sus 2 primeros aldeanos o a los 20, yo les recomiendo que suban con andamios o con hojas. Ya que las hojas se quitan bastante fácil, les puedes prender fuego o con unas tijeras las quitas rapidísimo. Y además, con las hojas, en el caso de que tú llegues a hacer un puente, tus aldeanos no se van a asfixiar, como puedes ver. Si utilizas bloques sólidos, los aldeanos pueden recibir un poquito de daño, así que no te recomiendo utilizar bloques sólidos. Aquí casi llego a la plataforma, ahí llegué a la plataforma, vamos a subir nada más un poquito más y... A ver, me voy a hacer un poquito para acá... Ahí como pueden ver ya se vincularon a las camas, tienen que revisar eso, que sus aldeanos que traen en el barco se vinculen a las camas, o sea que les salgan esas partículas verdes. Si a tus aldeanos no les salen las partículas verdes, significa que tu granja la hiciste muy abajo y por ende no están detectando la aldea de arriba. Si a tus aldeanos les salen las partículas verdes, felicidades, lo estás haciendo todo perfectamente. Nada más tocaría volver a alimentar a tus aldeanos, esperar a que tengan 18 bebés e ir encerrando uno por uno. Yo les recomiendo traer a sus 20 aldeanos manualmente con botes, si es que ustedes ya tienen una granja de aldeanos bien hecha. Pero no se preocupen que su granja de hierro sí va a funcionar si utilizan bebés. Bueno, obviamente tienen que esperar a que crezcan y que no se conviertan en aldeanos verdes. Así que bueno, chicos, vamos a esperar y tenemos que volver a repetir exactamente lo mismo. Por cierto, chicos, cuando ustedes tengan 10 aldeanos con trabajo, obviamente cuando estén bebés no se los va a contar, necesitan tener 10 aldeanos con trabajo, su primer golem debería de... Bueno, ya apareció, me ganó.
Pero ahí apareció el primer golem. Verifiquen que el primer golem sale. Si su primer golem no sale, tranquilo chicos, que puede ser porque todos sus aldeanos estén bebés y tienen que esperar a que todos crezcan. Así que tranquilos, esperen a que los 20 aldeanos crezcan y encierren primero 10 aldeanos con trabajo. Verifiquen que el primer golem sale y continúen hasta tener a los otros 10 aldeanos. Un dato interesante, chicos, es que si en sus granjas de hierro hay 21 aldeanos, no van a generar golems. En este caso yo ya me había espantado porque no se genera el segundo golem, pero miren con qué me topé. Hay un aldeano chiquito ahí atorado. Hay un aldeano bebé ahí encerrado, o sea, otro aldeano que no debería de estar ahí, pues. Tengo que volver a colocar al aldeano número 20 y ahora sí se va a generar el segundo. ¡Ah, me ganó! Bueno, pero ya se generó el segundo golem, chicos. Una vez hayan comprobado que su segunda granja también funciona, colocan tolva y cofre doble. Y vamos a quitar todos los bloques temporales, absolutamente todos los bloques que no sean de la granja. Ya que hayan quitado todos los bloques temporales, chicos, ahora vamos a construir nuestra zona de AFK. Porque sí, lamentablemente esta granja necesita un punto de AFK en medio de las dos granjas. Lamentablemente, si tú te quedas por aquí cerca, únicamente vas a cargar una de las granjas. Así que para generar el doble de hierro, vamos a pasar a la parte de en medio de la primer granja, a la puerta de valla de en medio, y vamos a subir un total de 33 bloques temporales. Solo que muevan un poco a sus golems, porque si no, no los van a dejar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32 y 33. Y arriba del bloque número 33, vamos a colocar la plataforma de AFK, o sea, en el bloque número 34. Esta zona de aquí, chicos, va a ser nuestra zona de AFK. O sea que para que sus dos granjas funcionen, ustedes se tienen que quedar aquí. Ustedes, su segunda cuenta o sus amigos. Y una vez colocada la plataforma de AFK, vamos a quitar los bloques temporales y vamos a colocar cubetas con lava en medio de nuestras granjas. Esto lo vamos a repetir en las dos granjas. Ahora, chicos, voy a vaciar las dos granjas de hierro y me voy a quedar a AFK unos cuantos minutos para que puedan ver que las dos granjas de hierro sí generan. Voy a agarrar todo, aquí no voy a hacer ningún tipo de corte, voy a dejar una cámara rápida y me voy a quedar aquí, en la zona de AFK. Obviamente ustedes pueden subir con lo que ustedes quieran, pueden subir con hojas, con agua, con elitras, con andamios, de preferencia andamios. Así que bueno, me voy a quedar aquí unos 10 minutos aproximadamente. Ok, chicos, pues acaban de pasar un total de 10 minutos, ahora sin ningún tipo de corte. Aquí voy a tratar de subir, vamos a subir a la granja de arriba. Bueno, voy a tirar este hierro para que vean que nada de nada. Y acá tenemos un stack y dos de hierro, me voy a traer el hilo. Y vamos a la granjita de abajo, aquí a la puerta perfectamente. Y pues prácticamente generaron lo mismo, como pueden ver. Generamos un total de 1, 2, 2 stacks y 31 de hierro en tan solo 10 minutitos. Así que si te gusta lo barato y eficiente, yo te recomiendo esta granja de hierro doble. Como siempre, chicos, de mi parte, esto ha sido todo. Si te gustó, por favor, regálame un buen like, suscríbete para más y nos vemos en próximos videos, chicos.